pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado, como siempre, a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales, tanto Facebook, YouTube, Instagram, el canal de Boom Marbella Televisión. Y bueno, pues aquí estamos en una de las calles también principales de San Pedro Alcántara. Estamos en la calle San Antonio, que va a tener lugar también la presentación de un bazar, de estos navideños, con todo su atractivo, como, bueno, nos gusta en esta época, ¿verdad? Porque así aprovechamos para hacer los regalitos. Bueno, la verdad es que es una época muy bonita, donde vemos los alumbrados, donde vemos, bueno, que ya se respira el espíritu navideño. Vamos a comenzar con nuestro espacio. Y ya sabéis que la semana pasada hicimos una introducción también de lo que ha sido nuestro viaje a Ogrove, porque ya también en esta época navideña, pues el marisco también suele estar en nuestras mesas. Bueno, marisco, pescado, carne, de todo, porque hoy día tenemos en los mercados una gran variedad de productos. Pero bueno, también vamos a la parte cultural, la parte de entrega de premios, y esa es la parte que viene a continuación. Bueno, nosotros ahora, después de la semana pasada, ya hacer hincapié en nuestro viaje a Ogrove, pues tenemos muchas cosas que contaros, porque este año, además de ser embajador al señor Romay, pues también se han entregado premios al deporte, y hay que valorar estos deportistas que viajan, van a países representando también a España, y son realmente personas que se merecen que se les reconozca su trabajo, su esfuerzo, la dedicación, y que transmitan también a los jóvenes y a todos, pues esas ganas, ¿no?, de hacer deporte y estar menos horas al lado de la tele, menos horas al lado del ordenador y también estar al aire libre. Bueno, pues hay que cuidarse por dentro por fuera, el deporte también es sano. Y nosotros vamos ahora a este tema, porque desde la Casa de la Cultura de allí de Ogrove se ha hecho una entrega de diplomas. Y además ha hecho un hermanamiento, se ha brindado por ello. Bueno, ¿qué os parece mejor si pasamos a verlo? Bueno, pues lo vemos primero. Pasa esto en el Grove, que un grupo de personas hagan encoger una infraestructura de este calibre. Se nos ha quedado pequeño. Ya está por ahí el alcalde para dar la bienvenida. Señor alcalde, don José Antonio Cacabelos, el alcalde del Grove, que nos va a dar la bienvenida. Y hay que pedirle a las personas que vamos a reconocer, a los cofrades de honor, embajadores y tal, que ocupen su sitio en los lugares que le corresponden. Hay un poquito de lío ahí fuera. Y entonces, Úrsula, ¿puedes decirle a nuestros olímpicos que se vengan? Sí. Que dejen de tomar café y que vengan, porque así empezamos y acabamos rápido. Qué importante es comer. Yo, aprovechando que hay este silencio y este impasse, hay que decirle al alcalde que esto hay que arreglarlo. Para el año que viene, a ver qué nos ofrece. Yo siempre recojo los guantes, siempre. Como diría el otro, estamos en ello.
No sé si han fijado, pero al salir, fíjense, enfrente tienen una obra, tienen un edificio, ese va a ser el auditorio de Ogrove que esperamos inaugurar en el mes de enero de 2022, es decir, dentro de apenas mes y medio. Y no sé cuántas personas están concentrando hoy aquí. Víctor se acaba de ir. Bueno, quedo yo de maestro de ceremonias. 370. Bueno, pues el año que viene no va a haber ningún problema porque la capacidad son de 490 butacas para recibirles a todos ustedes. Entonces, estoy convencido de que el año que viene vamos a tener en el auditorio una recepción que... como ustedes se merecen, la verdad, como ustedes se merecen. Cierto es que, bueno, cuando Víctor me comentó, como bien saben, siempre le recibíamos en la carpa de la fiesta del marisco, que tenía suficiente capacidad, pero bueno, llevamos aquí un par de años con un problema global que nos obliga a vernos a media cara. Solo nos vemos los ojos, pero... en cualquier caso, me estoy liando porque es que no sé qué voy a hacer. Aquí a mí me han dado el micrófono y bueno. Yo lo siento por ustedes porque político y micrófono, madre mía, y cámaras. Buen hombre, yo estoy en mi salsa, o sea que... les pido disculpas por la chapa que les voy a soltar. Aquí el presidente que organiza todo esto me deja aquí al lado del micrófono y yo me sigo liando. Que disfruten también de nuestro pueblo y principalmente de nuestras gentes. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues para empezar el capítulo vamos a ir llamando a los cofrades que van a ser nombrados para que ocupen su sitio y poder empezar el capítulo. Entonces, por favor, don Alfredo García Fernández, perdón, de la Cofradía de Vinos de Cangas del Narcea. Por favor, que suban también los representantes de la bodega Paco y Lola. No sé si están por aquí. Que suban también los que van a ser nombrados guardián y guardiana de honor. Doña María Naveiro Domínguez y don Francisco Caneda Rodríguez, que suban, por favor. Y una vez que estén todos, pues ya empezamos el capítulo. Bueno, pues empezamos oficialmente el capítulo. Buenos días a todos y bienvenidos al 28º capítulo, gran capítulo de la Cofradía del Centollo Larpeiro de Ogrove. Permítame presentar a los miembros de la presidencia que hoy nos acompañan. Al centro de mesa, el señor presidente de la Cofradía del Centollo Larpeiro de Ogrove, don Víctor Otero Prol, acompañado por las personalidades siguientes. A la derecha, el representante de la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas FECOES, don Fernando Andonegui Menezo. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove, don Antonio Manuel Otero Aguín. A la izquierda, no estáis por orden. Y tampoco está en la mesa. El que me faltaba era Pedro Piñeiro. Pedro Piñeiro Lago, por favor, ocupe su sitio en la mesa presidencial. Es el presidente de la Federación de Cofradías Enogastronómicas de Galicia, FECOGAL, Pedro Piñeiro Lago. También tenemos en la mesa a la vicepatrona de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove, doña Dolores Gondar Meis. Y el directivo, don Alfredo García Fernández, de la Cofradía de los Vinos de Cangas de Narcea, entidad con la que nos hermanaremos solemnemente durante este acto. Ahora va a hacer uso de la palabra el presidente de la Cofradía del Centollo Larpeiro, don Víctor Otero Prol. Bueno, buenos días otra vez. Yo, como no soy alcalde, solo soy concejal, voy a tardar mucho menos. Bueno, daros las gracias por vuestra presencia. Esta fraternidad que nos une y que hace que nos juntemos de vez en cuando, unas veces en el Grove, otras veces en otros lugares, nos ha juntado aquí este fin de semana. Y yo no os voy a decir nada más que agradeceros vuestra presencia, que esto es un grupo de amigos, que esto empezó con 17 amigos y ahora somos 400, pues somos 400, pero somos 400 amigos que venimos a disfrutar, a pasarlo bien y a estar juntos. Y espero que entre todos, porque yo creo que lo sabemos hacer todos muy bien, lo vamos a conseguir. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias.
Y en nombre de la cofradía, Docentolo Larpeiro, ya aprovecho para invitarles a todos para la siguiente xuntanza centoleira, el último fin de semana de noviembre del 2022. Seguidamente nombraré a las entidades participantes e invito a subir a un miembro de cada una de ellas para recoger el correspondiente diploma de asistencia y llamaré de cuatro en cuatro para no alargar excesivamente esta entrega. Voy a llamar de seis en seis. Que suban, por favor, un representante de FECOES, de la Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes, de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero y de la Cofradía del Orujo de Potes. Y Cofradía Amigos de los Nabos de la Foz de Morcín. Cofradía de los Nabos de la Foz de Morcín, un representante, por favor. Seguimos. Orden de la Cigala de Marín, Gastrónomos del Yumai, Cofradía do Caldo Galego de Mourente, Cofradía del Hojaldre de Torre la Vega, Cofradía de la Anchoa de Cantabria de Santoña y Cofradía Vinos de Alicante. A mí me está entrando un hambre leyendo todo esto, porque aquí hay aperitivo, bebida, postre, de todo. Seguimos, Orde da Ameixa de Carril, Orden del Cangrejo, Regimiento Asturias 31, Cofradía del Respigo de Laredo, Capítulo Serenísimo do Albariño, Confraría do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa e Támega, Confraría dos Sabores Poveiros de Póboa de Barsín, Alguén da Confraría dos Sabores Poveiros de Póboa do Barsín, nos vamos preparando, Alguén da Confraría da Caldeirada do Peixe do Camarao de Espiño, Confraría da Marmelada de Odivelas, Confraría da Pastinaca e do Pastel de Mollo da Covilla e algún representante de la Banda de Guerra de la Brigada Galicia 7, la Brilat, andan por ahí los gaiteiros de la Brilat, un representante, y no sé si llegaron los representantes de la bodega Paco y Lola. Nada, pues están entregados todos los diplomas. Bueno, vamos a seguir con los reconocimientos para avanzar en el capítulo y vamos a entregar los distintivos de antigüedad y constancia a cofradías y entidades. Como todos saben, la Cofradía del Centolo Larpeiro otorga reconocimientos e insignias de antigüedad y constancia a cofradías y entidades de manera colectiva con los criterios siguientes. Por la asistencia a tres capítulos se recibirá el reconocimiento de crustáceo, con el derecho a llevar las insignias del Centolo Larpeiro en su categoría de bronce. Por la asistencia a siete capítulos se recibirá el reconocimiento de bruño, con el derecho a llevar las insignias del Centolo Larpeiro en su categoría de plata. Al ser un reconocimiento al colectivo, los cofrades o miembros, pasados, presentes y futuros, adquieren este mismo derecho de forma individual. En el libro de honor de la cofradía do Centolo Larpeiro se llevará registro de las cofradías que asisten a cada capítulo y de los nombramientos y derechos otorgados. Las cofradías que con su asistencia al 28º capítulo obtienen el título colectivo de crustáceo y de bruño, con todos los derechos que estos reconocimientos le otorgan, son: crustáceos, Confraría Enogastronómica dos Sabores do Botareu. Que se vaya preparando también algún representante de la Orden de la Almeja de Carril y de la Cofradía de Hojaldre de Torre la Vega. Que vaya subiendo alguien de la Orden da Ameixa de Carril, por favor. Pues alguien de la Cofradía del Hojaldre de Torre la Vega. Hojaldre de Torre la Vega, distinguido con el diploma de crustáceo. Alguien de la Cofradía de la Nécora de Noja. Me parece que va a ir rápido el capítulo hoy. Ahora vamos a tomarle juramento a los cofrades de mérito, que son los socios de la cofradía, a los cofrades de honor, a los embajadores y también a los guardianes de honor. Todas estas personas se incorporan como miembros de pleno derecho a la cofradía, a nuestra entidad. Pero hay que jurar aquí cosas, ¿eh? Entonces, os voy a pedir, por favor, que os pongáis todos de pie. No, todos de pie los que van a jurar. Así hacemos juramento colectivo y acabamos antes. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor conocer, degustar y divulgar la centolla gallega en general y la de Ogrove en particular? ¿Y prometéis
asistir a los capítulos de la cofradía do Centón Arpeiro de Grove siempre que vuestras obligaciones os lo permitan? Sí, logramos. Pues, si así lo hacéis, que el rey del marisco os lo premie. Bienvenidos a nuestra cofradía. Muchas gracias. Podéis sentaros. Este año queremos reconocer a nuestros deportistas olímpicos para demostrarles que su esfuerzo y dedicación nos enorgullece. El Grove, aparte de ser el paraíso del marisco, es una buena cantera de deportistas y de los nombramientos de este año, tres de ellos son de aquí del Grove. Doña María Isabel García Suárez participó en los Juegos Olímpicos y quedó quinta en Atenas. Son matrimonio, son olímpicos, piragüistas. David Mascato García, que participó en dos Juegos Olímpicos y quedó cuarto en Sydney. Y María Teresa Portela Rivas, que tampoco es de Ogrove de nacimiento, pero sí de adopción, que participó en seis Juegos Olímpicos y obtuvo una medalla de plata en Tokio. Y por último, ya al margen del deporte, nombramos también cofrade de honor a don Alfredo García Fernández, directivo de la Cofradía de los Vinos de Cangas de Narcea y centoleiro reconocido. Y derecho de insignia en la categoría de oro. Este año esa distinción cae en don Fernando Romay Pereiro. La guardiana de honor es doña María Naveiro Domínguez, por toda una vida dedicada al difícil y arduo trabajo de mariscadora. Un aplauso. El centolo y por el vino de Cangas. Bueno, aquí tenemos una representación pequeña de nuestros vinos de Cangas de Narcea. Tenemos unas bodegas que son Narcea, Siete Vidas, Chicote y Señorío de Ibia. Es verdad que el vino de Cangas de Narcea es muy antiguo, pues ya lo introdujeron los frailes en el siglo X. Después tuvimos una época con el boom del carbón que casi desapareció todo, pero gracias a Dios hoy nos enorgullecemos y tenemos 9 bodegas. Así que desde aquí os invito a todas las cofradías presentes a que nos acompañéis en el próximo hermanamiento para refrendar esto, en Cangas del Narcea, los días 8 y 9 de octubre. Allí probaréis todos nuestros caldos, que son exquisitos. ¿Eh? Ahí está.
A continuación, y para clausurar este capítulo, don Fernando Romay nos dirigirá unas palabras en representación de todos los nuevos cofrades que hoy se incorporan a esta gran familia de centoleiros. Le rogamos, por favor, que después se mantengan sentados en sus asientos. Vamos a hacer una foto de familia y les vamos a dar unas indicaciones y unas recomendaciones. Entonces, cuando acabe de hablar don Fernando, por favor, no se levanten y no salgan. Gracias. Le cedo la palabra. ¿Ha dicho don? No hace falta, no hace falta. Ya lo pongo así y ya está. Bueno, no me avisó. Es difícil de hablar en un momento como este, en un momento tan solemne donde se abre un capítulo de una cofradía y nada menos que la cofradía del Centro Lola Larpeiro. Pero me ha tocado y tendré que asumirlo. Y en primer lugar, dar las gracias. Dar las gracias por haberme nombrado embajador. Todo lo que tenga embajada y estando yo por medio, pues bueno, pues viene bien, porque ya tenemos una edad que ya estamos así como cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero bien, gracias. Gracias sobre todo por hacerme partícipe de este momento. Y sobre todo también muchísimas gracias por los compañeros que he tenido en las distinciones de este capítulo, grandísimos deportistas. Que además el deporte se parece muchísimo a lo que hacemos así. Espera, perdonadme, yo me voy a quitar esto ya que lo habéis hecho vosotros. El deporte se parece muchísimo a lo que estamos haciendo aquí. Y es ni más ni menos que vivir. Hay una película muy chorra, como todas las que veo yo, que se llama Hitch, especialista en ligues. Y diréis, ¿y qué hace Romay viendo esa película? Pues aprender, como todos. Entonces, hay un momento de la película en el que el protagonista dice una frase que a mí me ha llegado y que es un poco lo que siento en este momento. Dice más o menos que la vida no se mide en los momentos que respiras, sino se mide en los momentos en que te quedas sin aliento. Y aquí hay muchísima gente que este verano nos ha dejado sin aliento cuando ellos estaban en Tokio. Y después nos hizo vivir muy intensamente. Y lo que hacéis vosotros aquí, cada vez que vais a cualquier capítulo de cualquier cofradía, no es ni más ni menos que esto. Dejarnos a todos sin aliento, con vuestros trajes pintorescos, con la cantidad de pins que llevéis, que me habéis dado envidia, ya veis, y yo ya también me he puesto unos cuantos. Pero sobre todo, nos dejáis sin aliento a todos, haciendo esos homenajes que hacéis. Porque esto es vivir de verdad. Y porque sigamos viviendo, espero que nos veamos en muchísimos más sitios y muchísimos más capítulos. Muchísimas gracias a todos. Y no os mováis, lo ha dicho ella, ¿eh? El punto y la I. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.
pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Marbella encontrarás de todo para amueblar tu casa: mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran trayectoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodiaz.com. Desde 1974, en Darí Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bueno, y ahora, a continuación, vamos a ver los centollos, porque son muchos los platos que se preparó, muchos kilos de centollo, de centolla, en los cuales también degustamos en un almuerzo que tuvo lugar en un pueblo muy bonito también de Ogrove y que nos atendió el alcalde de Ogrove. Pues nos vamos ahora a la comida, donde también tenemos entrevista también con Víctor, presidente también de la Asociación del Centollo Lar Peiro, ahí en Ogrove. Pues después de dar los reconocimientos, diplomas a las diferentes cofradías y también el hermanamiento, este año muy especial también porque se ha dado el deporte, donde he visto también a Fernando Romay, entre otros de grandes deportistas. Y bueno, aquí el deporte va a ser comer centollo, eso sí, así como está mandado. Y hemos subido en autobús 16 kilómetros de Ogrove, donde vemos aquí muchos viñedos, un espacio muy bonito, un espacio precioso. Y que bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que voy a preguntarle a Víctor una cosa. ¿De dónde vienes? De Madrid. ¿De Madrid, no? Sí, sí. ¿De la cofradía? De la Orden del Centollo. Del Centollo, aquí sí. Somos todos de la Orden del Centollo. Sí. Bueno, a disfrutar de esta jornada. Vale. Bueno, vamos a mostrar lo que vamos a degustar hoy en esta jornada, que hoy es el gran día, diríamos. Vamos a festejar aquí con camarones,
de aquí, de esta isla de Ogrove. Ya vemos aquí todo preparado. No sé cuántos son, luego vamos a intentar de decir cuántos kilos de camarones se van a servir hoy en las mesas. Y fijaros, el producto estrella, de claro, estamos hablando del paraíso del marisco y de la capital aquí del marisco, que es el centollo y la centolla. Bueno, aquí vemos también todos en los platos bien preparados, la cabeza, que es un manjar, y bueno, y el resto. Y aquí vemos también mucho más, bueno, que se nos va la cámara también aquí con un montón de platos de centollo. Bueno, ya digo, sí que hay casi 400 comensales y seguro que se podrá repetir, así que habrá aquí más seguro de 400 platos que se van a servir hoy. Así que vamos a disfrutar los productos en las mesas, también vamos a disfrutar de la empanada, por supuesto, gallega, y de productos típicos de aquí. Así que seguimos, y por supuesto, esos caldos, el albariño, bueno, esos vinitos que también se nos va a pegar un poquito aquí al riñón. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro reportaje. Hablamos con el señor Antonio Reguera, que bueno, es un placer saludarlo, y él siempre está también con la cofradía del Centollo. Además, es fundador de la cofradía Luz Galaica. ¿Hace cuántos años? Pues aproximadamente unos 20 años. 20 años, ¿no? Y usted es fiel a la del Centollo, la Arpeiro, ¿eh? Pues es el rey del marisco. Por lo tanto, pues acudimos todos los años aquí, acudimos a muchas ferias gastronómicas, tanto de aquí como de Portugal. ¿Qué le gusta más, el centollo o la centolla? Me gusta más la de Corales, la centolla. La centolla, ¿no? La centolla me gusta más. Y bueno, hay gente que le gusta a lo mejor con vino o lo prepara de alguna otra manera. Usted al natural, así, cocina y ya está, ¿no? Muy conservador, al natural. Al natural, ¿no? Completamente. Las cosas que son ricas al natural no se deben disfrazar. Las debo disfrazar. Muy bien dicho, estoy con usted. Muchas gracias y que disfrute de la comida. Estaremos aquí a su lado. Espera, va a preguntarle a Romay. ¿Sí, más del centollo o de la centolla, Romay? Centolla siempre. Centolla siempre con su coralito, sus huevas, todo, todos los sacramentos, como debe ser. Sí, y la sí, sí. Al natural. ¿Tú eres más de centollo o de centolla? Yo me decanto por las dos cosas, ¿eh? Pero que también soy más de centolla, ¿eh? Claro, pero bueno, que ¿para qué le vamos a hacer? Mójate. No le vamos a hacer asco ninguna cosa, ¿eh? Que la centolla también. Vale, venga, va. Prefiero, ¿eh? Sí. Venga, muchas gracias, venga, y a disfrutarlo. Nada, que te salga bien la encuesta. Vale, venga, vamos a preguntar por ahí a ver. Bueno, sí, estamos preguntándole a los caballeros y todo dice la centolla. ¿Y la señora? ¿Qué prefiere, centolla o centolla? Yo creo que también la centolla. La centolla, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que las dos, que tanto uno como otro. Sí. A mí es que a mí me gusta el marisco, es que me gusta todo, entonces no hay. Claro. Depende bueno, del momento. Los otros días estuve viendo un documental, la cantidad de formas que hay de preparar centollo, incluso como especie de tortilla. ¿Cómo le gusta a usted así al natural? Al preparar? Natural, siempre al natural, la materia prima y buena, claro. Eso, ¿para qué la vamos a disfrutar? Sí, es cierto. Pues nada, a disfrutar, ¿eh? Gracias. Allí, vete, esas dos señoras de allí que son de la cofradía de la anchoa, esas te dan, tienen un muy buen criterio. A ver qué te dicen. Y de paso, a lo mejor también nos dan alguna anchoa. Vamos para allá, a ver. Venga. Igual tenemos suerte. Aquí tenemos unos comensales. Hola. También que lo vemos, bueno, muchos todos años, ¿no? En todos los encuentros, en primera fila, siempre. Y una señora, ¿qué nos dice? ¿Vosotros sois de la cofradía de la anchoa? Somos acompañantes de la anchoa. Acompañantes, sí. Bueno, ¿y qué os gusta más, centollo o la centolla? La centolla. También. Sí. Todos, centolla, para disfrutar. No, habrá que probarla. Primero. La anchoa magnífica, siempre. Siempre magnífica. Bueno, bueno, no sé, yo no sé nadar, ¿eh? No nos podemos olvidar. Vamos a hacer un manguito para luego. Espera, un momento. Hola. ¿Qué digo? ¿Qué podemos olvidar en esta jornada? Del hojaldre de Torrelavega también, que también somos de la cofradía del hojaldre de Torrelavega. Eso tiene que estar delicioso, ¿no? Hombre, por eso te digo que todo, aquí mezclamos anchoa, centolla y hojaldre y nos salimos. Bueno, la verdad es que por eso se llama el centollo la Arpeiro, porque el nombre de la Arpeiro
significa como un sibarita, ¿no? Del comer bien, una gastronomía exquisita, ¿no? Un poco, es que es no una sé. Una palabra gallega, pero. Sí, pero no sé qué tenemos las personas que todo lo exquisito nos gusta, ¿eh? Verdad, es que vamos, nos acostumbramos a un pronto al bueno. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias, que disfrutéis. Gracias a vosotros. Bueno, ya hemos visto a Romay probar aquí la delicatese que nos traen aquí de otra cofradía, ¿no? Que sí, es, la cofradía de la anchoa de Cantabria. Una delicia también para el paladar, ¿no? Hombre, es un producto 10, producto 10 de todo lo bueno que tiene España, de lo mejorcito. ¿Por qué es tan buena esta anchoa? ¿Por qué es diferente a las demás? Porque es diferente, por la pesca se da en un mar que se da el mejor bocarte, como llamamos nosotros, al pez en vivo. Porque se pesca en temporadas, estos son anchoas de temporada, porque lo elaboran unas artistas que son las mujeres, que normalmente hacen el 100% de la producción. Es decir, se reúne una serie de condiciones que hace que la anchoa sea un producto exquisito. Exquisito. Bueno, por su producto, que adoramos también nosotros. Hombre, seguro, así que muchas seguro. Gracias. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, visto en primer lugar, felicitarlo por esta jornada. Se han llevado muchos años de trayectoria. Cada vez se supera aún más, todo el mundo habla maravilla de usted, pero algo será, y realmente hoy quería agradecerle especialmente esta invitación a conocer personas maravillosas que hay aquí en esta cofradía, que son más de 300 personas quizás hoy, ¿no? Sí, somos 375 personas, y el mérito no es mío, el mérito es primero del equipo de personas que me aguanta, y después de todos los amigos que vienen, que responden a esta convocatoria que hacemos anualmente, ¿no? Y eso es muy importante. Es decir, si nosotros planteamos una convocatoria pero no viene nadie, pues no. Esto es un trabajo en equipo. Los que vienen, los que estamos, somos un grupo de amigos que nos juntamos una vez al año para disfrutar, para compartir la mesa, pero también para compartir la conversación y para compartir un poco la vida, ¿no? Filosofía, porque además cada uno da a conocer sus productos, ya que son diversas las cofradías de diferentes puntos de España, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, anchoas, vino, son de todo, incluso hoy ha hecho un enmanamiento muy interesante, ¿no? Sí, efectivamente, realmente lo que estamos haciendo las cofradías gastronómicas es ser embajadores, no solo del producto que representamos, sino también de nuestros pueblos, porque al final llevamos el nombre de nuestro pueblo pues por toda España, por toda Europa, y eso es un orgullo, pero también es una responsabilidad, eso es así. Bueno, hace muchas actividades a lo largo del año, ¿no? Visto no solamente este día, ¿no? Que es cuando se abre la veda y se promociona lo que es el centollo, pero hacéis muchas actividades, ¿no? Sí, se hacen cosas, efectivamente, y participamos también en otros capítulos para estar con los amigos también. Ellos vienen, nosotros también procuramos ir siempre que se puede. No siempre se puede, pero bueno, cuando se puede, es el momento del encuentro que decía antes, y encontrarse con un amigo siempre es un momento especial. Si además pues vas con otros amigos de tu pueblo, que te encuentras con otro, bueno, el momento del encuentro y compartir la mesa y la conversación, para mí creo que es algo fundamental. Bueno, ya veo que se lleva bien con todos los alcaldes, tanto como Grove como aquí donde estamos, ¿no? Sí, aquí estamos en el municipio de Meaño, que está cerquita del Grove, y el alcalde de Meaño está aquí. Que pues, igual podéis hablar con él. Que, sí, hay que saludarlo, efectivamente. ¿Eh? Pues le parece que nos lo presenta, entonces. Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos allá. Don Carlos es el alcalde de Meaño. Gracias a él podemos celebrar esta comida de hermandad, porque realmente las instalaciones nos las cede, y además pues se preocupa de que estemos cómodos, nos pone calefacción, nos trata bien. Y entonces se lo tenemos que agradecer públicamente, y desde luego contamos con él para futuras ediciones. Sí, bueno, pues le saludamos, encantada de estar aquí en este lugar tan bonito. Y bueno, me gustaría que, aunque sea resumidito, que me hablase de este lugar. A ver, para nosotros es un honor también que las cofradías puedan venir aquí. Ya hicimos hace 2 años, antes de la pandemia, y la intención era seguir con siguientes ediciones. No se pudo celebrar del año pasado, y este año hemos vuelto, y la intención es seguir colaborando y elaborar diferentes o próximas ediciones. El concello es un concello dedicado sobre todo a viticultura. Tenemos también ubicado un número elevado de bodegas de Albariño,
somos 28 kilómetros cuadrados, es una zona muy tranquila para vivir, estamos muy bien ubicados, de hecho tenemos, se denomina, en Meaño es el corazón del Salnés, Salnés es la comarca donde de nueve ayuntamientos, y Meaño está ubicado más o menos en el medio, por eso denominamos Meaño que es el corazón del Salnés. Es un sitio muy tranquilo, tenemos bastante turismo también, y en resumen es un sitio de buena gastronomía, buen paisaje y buena ubicación. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí todos. Por atendernos y por ofrecer este sitio tan bonito, que hemos visto las viñas, al subir, además hemos visto las viñas, y bueno, tenéis un producto buenísimo, así que enhorabuena por ello y por su labor también. Muchas gracias. Bueno, ya han retirado ya el centollo, estamos con la carne, ¿no? Pero esta carne de aquí también, cuéntanos Loli, que tienes un restaurante y yo sé que vosotros sois de buen comer también. Sí, 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 sí. Y está muy buena, ¿eh? Le falta un poquito de salsa, pero está rica, es una carne estofada muy rica. Bueno, tenemos que decirle a nuestros telespectadores que próximamente, el próximo año, ya quedamos con ellos para que nos elaboren esas recetas típicas, ¿no? Llámame. Y yo te preparo en vivo y en directo, como tiene que ser. Bueno, que el restaurante está a la entrada de Ogrove para el que venga. ¿Cómo se llama? Dinos el nombre del restaurante. Es un poquito trabalenguas. Lareira do Larexo. Vale, que es los cojones, me decía, ¿no? Que traducido. Es el hogar. A Lareira es el hogar donde antiguamente se reunía toda la familia alrededor del fuego. Cuando estaba el pote colgado con el fuego abajo, eso era la Lareira. Y Larexo es el apodo con el que se conocía a mi abuelo en el pueblo. Bueno, pues gracias por atendernos, Loli. Buen provecho. Vamos a ver con Alberto, a ver. El restaurante tiene el plato de oro y las medallas de oro de la Orden Gastronómica Luso-Galaica. Y eso es ganado por sus propios méritos, de que prepara... Nada más que verla para valorarla. Y bueno, vamos a ver, que dice que detrás de una mujer poderosa, también con la mujer también tenemos que decir lo mismo, viceversa. Aquí soy un equipo, ¿no? También, ¿no? No cabe duda, hay que estar unidos hasta para eso, oye. Tenemos que estar los dos, él en su lado, yo en el mío, pero al mismo tiempo
unidos, cooperando para todo. Si no, no... Dime la verdad, que dice que al hombre se le conquista por el estómago. ¿Fue ese tu caso? Sí. Totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Muchas gracias y bueno, os felicito por esos reconocimientos que tenéis gastronómicos y que espero que muy pronto poder estar in situ y poder tener una entrevista en condiciones hablando de gastronomía y de vosotros, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, fijaros que esas cofradías, que además están muy cercanas aquí a España, Portugal, nos traen un pan muy especial. Te hemos probado muy rico unas galletas. Cuéntame de tu cofradía, ¿cómo se llama? A minha cofradía chama-se Confraria do Pão, da Regueifa e dos Biscoitos de Valongo. Como vocês chamam, las galletitas, que são muito ricas. E crujientes. E crujientes. A señal, a ver, muerde. Muerde, que se escucha que lo cruje. Ya. Cruje. ¿Y esto es el pan? Estes são hechos de pão também, pero são rebanadas poveiras. As únicas del mundo que são hechas del resto del pan. Não são hechas de cacete. Dulce ou salado? Dulce, muito dulce, muito dulce. Tudo dulce. Tudo. Oye, me encanta tu jersey. Esto es la camisola poveira. ¿Ha hecho tu mujer? No, mi amiga, no es mi amiga, pero... Pero esto es de los pescadores poveiros, para el frío, que es muy caliente. Y una estilista americana intentó este año de venderla como si fuera una idea de ella. Y lo vendía a 600 euros, y esto cuesta 90 euros en Póvoa, hecho a mano. Y esto es poveiro, portugués, nada más. Hay mucho abusadora. ¿Y esto es? Es pondeló. Pondeló. Tipo ovar. E faço em casa. É uma habilidade minha. Caseiro. Faço em casa. É caseiro, exatamente. Mas é muito bom. Muito bom. Mira, que bueno. Muito bom. Este é típico de uma região que chamamos de Aveiro. São os ovos, é o pão de ló de Aveiro. Bueno, meus amigos portugueses são todos muito dulces. Muito dulces. Até meus amigos muito dulces. Muito carinho. Muchas gracias. Y ahora este para vosotros. Esto es un biscuito, una galleta de Xerovía, de la zanahoria blanca de Cuvillá, Portugal, que es hecha con el mismo producto, la Xerovía. Entonces sale este producto delicioso que es lo mejor que hay. ¿Con qué se puede acompañar este producto? ¿Con qué se puede acompañar? ¿Con qué se puede acompañar? ¿Se le puede... ¿Con café? ¿Con vino? Mirando bueno. Una película muy buena y comiendo. O sea, que sería como un aperitivo, ¿no? Un aperitivo. Mejor que palomitas. Así, ¿no? Hay que probarlo. Ábrelo, que lo probemos todos, así. ¿Y a ti te gusta este producto? ¿Te gusta? Sí. ¿Tú sabes hacerlo? No. ¿Cómo se elabora? ¿Se mete al horno? ¿Cómo es la elaboración? Muy fácil. Farinha, azúcar, harina, ovos, azúcar, huevos e xerovia triturada. E o produto, xerovia. Faz um biscoito grande que corta e vai novamente ao forno. Al horno. Vale, espera. Vamos a coger uno e lo probamos. Va por vosotros. Delicioso. Es verdad. Nos sentamos a ver una película ahora, tranquilos. ¿Y a comer? ¿Cómo se llama? Claudia. ¿Cómo se llama? Xerovía. Nadia, un placer. Abreana. Comemos xerovía. Delicioso. Otra cofradía. ¿Cómo se llama esta cofradía? Cofradía de mermelada de Odivelas. Uy, mermelada. A ver qué lleva esta mermelada. Branca de Odivelas. Mira, este es un producto que se hace con azúcar y marmelo. Pones el marmelo a cocer, después junta añadirlo el azúcar y mira, y después dejas de secar un poco. Es así. Vale. ¿Podemos probar? Sí, sí, perfecto. Espera, un momento. Atención. Thank you.
El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Marbella encontrarás de todo para amueblar tu casa: mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran trayectoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodiaz.com. Desde 1974, en Darí Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Thank you.
Bueno, continuamos aquí en San Pedro Alcántara, escuchamos los coches, gente pasar y bueno, pues claro, la alegría ya también de esta víspera que hay que hacer ya las compritas navideñas. Y vamos ahora con otro tema, ahora vamos a pasar ya de plano, dejamos ya un poco de grove y nos centramos aquí en lo nuestro porque tenemos cosas muy bonitas, ¿no? Y claro, pues vamos a tener este tema también de la restauración, de la gastronomía y nos vamos a un restaurante recién inaugurado, no, recién inaugurado por nosotros, ¿no? Porque salió en agosto, pero se trata de, habéis conocido la piedra esta ámbar que sale de la resina de los árboles, pues así es como se llama y nosotros hemos disfrutado de una exquisita gastronomía con un gran chef que vamos a entrevistar también a continuación. Hablamos con Nicola Rosato de este bonito restaurante que se llama Ámbar. Bueno, pues aquí estamos en el corazón del restaurante que es la cocina. Nos recibe el gran chef, un gran experto cocinero que trabaja esta cocina mediterránea. Bueno, no lo sé, él me lo va a contar porque, bueno, se abrió en agosto el restaurante y, bueno, siempre cambia un poco del verano al invierno. Yo creo que a veces cambia un poco también estos chefs, un poco la carta más invernal, aunque aquí no se nota, que estamos a 22 grados en Marbella. Ya entrando casi en el invierno. Buenas tardes, Nicola Rosato. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hola, yo quiero que me definas tu cocina. ¿Cómo es tu cocina aquí en bueno, el mar? Bueno, nuestra cocina en Puerto Banús es algo diferente de lo que se puede encontrar en todos los restaurantes. Es una cocina, digamos, contemporánea, un poquito más nueva, mediterránea, pero con toques nuevos, toques de vanguardia, toques de sabores que con una búsqueda, hay toques orientales, toques suramericanos, es una cocina gastronómica contemporánea, podemos definirla así, gastronómica contemporánea. Bueno, tú que eres un italiano, en italiano también comes muy bien, también hay algunos toques así, como sí, comprar sí, algún plato de pasta o... Tenemos pasta fresca, hecha a mano, todo lo que hacemos aquí en esta cocina está hecho por nosotros. ¿Todo artesanal? Todo artesanal, bueno, todo. ¡Qué maravilla! Completamente. Tenemos hasta panetone artesanal. Bueno, para las personas, por ejemplo, que nunca han estado en este restaurante, que ahora viene mucha gente nueva, que han comprado, han invertido, ¿qué platos tú le recomendarías? A ver, así, sin tener la carta en la mano, ¿alguno de los platos que tú recomendarías como platos estrella aquí en esta casa? Bueno, tenemos un tagliolino, que es una pasta fresca, es como... digamos parecido a un espagueti más o menos, pero es un corte diferente, también pasta larga, es un tagliolino con un carabinero, caviar y una burrata ahumada y un toque de piel de limón. Es un sabor muy interesante y es un plato muy bueno. Tenemos carne, tenemos un lingote de cordero que hacemos también nosotros con las piernas de cordero, con una cocción muy larga, baja temperatura. Tenemos una costilla de ternera que se cocina 36 horas a baja temperatura. Wow. Y es súper tierna, parece de comer mantequilla, digamos. Suena todo muy bien, ¿eh? Pero viniendo sí. De tu mano seguro que está todo exquisito y como decimos aquí para chuparse los dedos, ¿no? Ya, sí. Seguro. A mí me gusta, a mí me encanta. Bueno, pues yo creo que ya que estamos en fecha navideña, quiero felicitar a todo el mundo, claro, a los que son tus clientes y a los que lo van a hacer en un futuro. Claro, a todos, que yo les deseo que sea una feliz Navidad para todos. Una feliz Navidad tranquila y sin ningún tipo de pensamientos o que se pueda disfrutar. Relajado. Con la familia y con amigos y, claro, relajados, muy relajados. Pues muchas gracias por atendernos y te dejamos que estás ahora ya en la hora de ir preparando plato, te dejamos trabajar. Así que encantada de conocerte y enhorabuena por la elaboración de tus platos que son todos excelentes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos comenzado por la cocina, por el corazón del restaurante, pero el arma también del restaurante es el señor Pacheco. Luis Pacheco es un gran profesional, lo conocemos hace muchísimos años y siempre, bueno, pues tiene esa filosofía de la atención al cliente que tanto gusta, ¿no? Porque no solamente venimos al restaurante a saborear los platos, que claro que sí, ¿no? Pero luego todo el enclave nos alimenta, nos llena, nos sacia y por eso hoy queremos también saludar al señor Pacheco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Darte la enhorabuena por tu trayectoria profesional que son muchos años y por ya rendir a este restaurante Ámbar, que es precioso. Cuéntame un poquito cómo funciona. Muchas gracias, Elena. Pues mira, es una apuesta que hemos hecho del grupo Blue Bay aquí para Puerto Banús, con un concepto de una cocina mediterránea con un poco de fusión
y en el servicio pues dar un poquito de fine dining, un servicio más dedicado, más atención al cliente, más detalles, una decoración más elaborada. ¿Cuál es vuestra filosofía cara al cliente? ¿Cuál es vuestra filosofía? Pues es un poco el regresar a los básicos, los detalles de toda la vida, de que el cliente no se preocupe de nada más que disfrutar del plato, que no tengas que levantar la mano o buscar a alguien, estar más pendiente del cliente, que únicamente se dedique a saborear a la música, los colores, los sabores y solamente eso. Aquí podemos recrear todos los sentidos, ¿no? Porque con la vista también comemos muchas veces. Y luego me llama mucho la atención el nombre, que es Ámbar, que a mí siempre me ha encantado, Ámbar, que es esta resina de los árboles y que es algo con mucha energía, mucho potencial, ¿no? ¿Por qué este nombre, Ámbar? Por eso mismo que comentas, es una piedra que es como cálida, ¿no? Que nos recuerda el color también ámbar, es un color muy cálido y es lo que hemos querido transmitir en el restaurante. Colores cálidos, ambiente relajado. Es como un paraíso, porque además de hecho nos recibe un pavo real, que está a la entrada cuando visitamos, estamos en el restaurante, lo primero que nos recibe es un pavo real, así que es un poco como estar en el paraíso, ¿no? Y como tú bien dices, desconectar un poco de todo. Sí, estamos en la primera línea de Puerto Banús, en el Pantalán, donde están los barcos más grandes. Entonces tienes el mar, tienes la vista, los colores, los sabores, te repito, es para relajarse, un poquito del paraíso. Pues la enhorabuena y al grupo Blue Bay, que bueno, son muchos años los que laboran en la restauración, hostelería, así que de verdad, felicitaros por ello. Y bueno, vamos a ver si probamos alguno de esos platos del chef, que tenéis un chef excepcional, que con esos toques también de todo un poquito fusionado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos a Nicola, que es un gran profesional, estamos muy contentos con su trabajo y los invitamos todos que prueben la cocina, el servicio, la experiencia Ámbar y desearles muy felices fiestas. Pues felices fiestas también para vosotros y a todo el mundo que venga ahora, que no lo conozca, que pase por aquí por Puerto Banús, porque es un sitio realmente que, bueno, que no vamos a olvidar nunca. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos ahora con otro tema y también en Puerto Banús tenemos que felicitar tanto a Humberto, a Noelia, por supuesto, en escena con este gran cantante, artista y amigo, ¿no? Como es Frank Camelo, que nos amenizó una cena preciosa entre amigos, un ambiente fantástico y disfrutando de esa música, de esa voz tan bonita que tiene Frank y que, bueno, para nosotros eso nos hace desconectar, ¿verdad? Desconectar de todo y pasamos a este plano tan bonito. Así que con todos ustedes esta actuación de Frank Camelo. Esta noche tenemos un gran concierto en el Gaucho de Banús y es que, bueno, pues va a estar el artista que ya es reconocido y amigo también nuestro, que es Frank Camelo. Ha venido tu club de fans al pleno, ¿no, Frank, esta noche? Pues sí, la verdad es que después de casi 2 años, después de la pandemia y todo, pues la verdad es que se me ha juntado la gente buena y conocida a mí aquí en Marbella, como vosotros igual, así que muy contento. Es que en esta víspera navideña es lo que pega, ¿no? Tener el concierto, estar entre amigos y también pega que nos dé ese mensaje de Navidad que todos los años suele hacerlo y que, bueno, que algunas veces te echamos mucho de menos. Así que, Fran, el micro es tuyo para que le desees a todo el mundo en general ese mensaje de corazón. Gracias, bueno. Nada, desearos unas felices fiestas, que después de la pandemia que hemos pasado tan complicada y tantos amigos que se nos han ido, pues recordarlos y disfrutar mucho de estas fiestas, porque sabemos que está en un gran sitio la gente que se nos ha ido y algún día estaremos con ellos también. Así que disfrutar mucho de estas Navidades y de nuestro próspero Año Nuevo. Muchas felicidades y que lo disfrutéis. Chao. Bueno, un año más, Sebastián Díaz, que es el arma del gaucho, que está siempre aquí dando la cara, atendiendo a los clientes con simpatía. Quiere también que dé este mensaje navideño para todo el mundo en general, vuestros clientes, amigos. Claro que sí, pasa el tiempo muy rápido, los años se nos echan encima y bueno, yo también las Navidades. Da gusto poder coger y este año celebrarlas, yo creo que con un poquito de más ánimo y mejores condiciones que el año anterior.
que ya haya pasado todo, que hayamos tenido un buen año todos. Os esperamos también aquí en las fiestas, durante las fiestas que tenemos abierto durante todos los días. El 31 tenemos fiesta de cotillón, el día 1 abrimos todos los días del año. Y evidentemente pues saludar a todos nuestros clientes, a los que no son clientes también y que vengan a vernos y que pasen unas felices fiestas. Felices fiestas también para ti, Sebastián, para toda tu familia. Gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por venir a atendernos. Ilusiones.
El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Thank you.
Díaz Marbella encontrarás de todo para amueblar tu casa. Mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran trayectoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodiaz.com. Desde 1974, en Darí Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bueno, qué concierto más bonito dio Frank Camelo. Hemos visto la entrevista también, su publicación navideña, con ese carisma, con ese encanto que les caracteriza. Nos vamos ahora también a un tema principal, que es también tema navideño, y que también hay que darle también cabida, ¿no? Y bolos, como yo le dicen los artistas, ¿no? En esta ocasión tenemos pues una zambombada flamenca en una de las plazas también, una de las plazas de San Pedro, muy céntrica, y que, bueno, pues lo dieron todo, este grupo musical, tanto a la guitarra, la caja, la cantante, bailadora, Ana, bueno, todo a cargo de Juanjo Alcántara, así que lo hicieron fenomenal, por ello les felicitamos, y que estas cosas no pueden faltar, son tradiciones que tenemos que seguir haciéndolas y cantando y teniendo alegría también, porque con alegría podemos atraer muchas cosas positivas, se consigue así, ¿no? Como el libro del deseo, así que atraigamos cosas bonitas, las vamos a traerla con música, en esta ocasión de mano de Juanjo Alcántara y todo ese grupo musical. Ahora vamos a ir un poquito por fiesta, ya vamos a despedirnos de ustedes esta noche. Ha sido un placer estar con todos vosotros. ¡No jugaría! Claro, 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 una más, a ustedes. Gracias. ¡Que no me toma! Eso. Thank you.
margarita o pongo su cena.
preciosa zamomba flamenca la que acabamos de escuchar y ver atentamente, muy animado, con mucho público asistente en esta plaza de San Pedro. Juanjo Alcántara nos va a hablar en nombre de todo el grupo, porque están ya ronco, afónico, porque lo han avisado todo ahí en este escenario, Juanjo. Sí. Es la época, ¿verdad? Es lo que pega. Es lo que toca, claro que sí. Bueno, pues ya está, inauguramos el mes con esta zamomba aquí en San Pedro, en el barrio, en el pueblo. Y bueno, contento con Belén, un año más. Belén, su marido, Juan de Lola, el Johnny Ariadía de Marbella. Y muy bien, contento, ha salido muy bonita. Y nada, bueno, poco más que decir, bueno, que la verdad que muy bien. Y la gente muy guay, el sitio muy bien, elegido, perfectamente. Mira, por ejemplo, que iba a la guitarra, a la caja, el baile de que no ha delitado también. Bailando. Ya está, bueno, Johnny Heredia, como he dicho antes, de Marbella con la percusión. Belén Benítez, al cante de Estepona, cantante, cantadora muy buena, como habéis podido ver y veréis o habéis visto. Su marido, con las palmitas, con mi mujer. Y Juan de Lola, como todos conocéis, claro, con la guitarrita. Bueno, ¿qué programa es el que tiene para estas fechas navideñas? Bueno, pues muchas cosas, gracias a Dios. Bueno, tantas cosas que ni me acuerdo. Estamos en el Sansa, vienen por aquí a arroparme, claro. Aquí están todos apoyando. Bueno, mira. Oye, felicidades, enhorabuena. Deseo también a todos ustedes una feliz fiesta y me gustaría también que todo el equipo diera ese mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya está, eso. Estamos muchos lados y en nombre de todo el mundo, muchas felices Navidades a todos. Que lo paséis muy bien, que haya muchos billetes, mucha alegría. Y nada. Hombre, ¿entonces qué? Muchos polvorones y mucho arte. ¿Qué más quiere que yo te diga yo a ti, hijo? Pues nada, muchas gracias, siempre muy bien acompañado con mi gente, que son geniales, que sin ellos no podría hacerlo igual, ni yo creo que ellos tampoco. Y nada, juntarte de gente buena siempre en la vida, que es muy importante, y nada, y a comer por poner todo lo que pueda. Muchísimas gracias por deleitarnos con vuestro buen hacer y a todo el público, que nos olvidamos de todo, desconectamos escuchando a vosotros, así que habéis transmitido muchísimo. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias a vosotros. Desde el Grupo Electrochollo queremos desearos una feliz Navidad. Queremos agradecer a todos nuestros clientes y las personas que nos visitan, que confían en nosotros, en nuestro servicio. Y os deseamos pues lo mejor para todo el mundo.
un año más, el año 2021 termina, empieza el 2022 con las mismas ganas e ilusión que empezamos el año anterior, y esperemos que tengamos como mínimo la misma salud y la misma fuerza que hemos tenido durante este año, tanto nosotros como todo el personal que trabaja en la empresa y todos los clientes, que al fin y al cabo son los más importantes. Y nada, esperemos que tengamos una Navidad repleta de salud, alegría y amor, con seguridad y con satisfacción entre todos. Y nada, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y su equipo os desea a todos los sanpedreños marrulleros feliz Navidad, felices fiestas y feliz año nuevo. Muchas gracias a todos. Hola, en estos días se acerca la Navidad, esa época que no solo es una estación, sino es un sentimiento. Quisiera aprovechar para felicitar a todos y a todas las personas del mundo, pero sobre todo de mi municipio, de los municipios de alrededor, deseando que estos días sean días de paz, como se dice, y que disfruten y esperando. Esta situación que tenemos con el COVID pues vaya permitiendo, porque siempre la idea es que en Navidad podamos hacer lo que es más importante para nosotros, que es el mejor regalo que puede existir debajo del árbol, que es tener a la familia y a los tuyos alrededor y compartir un buen rato. Por lo tanto, feliz Navidad para todos. Buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo, la luz. Hoy nos encontramos en una noche fantástica en esta villa maravillosa que es Ojén y que nos muestra hoy, bueno, algo espectacular en el Museo del Molino, donde se hacía molino y además que se conservan muchas de las piezas. Yo hacía tiempo que no venía y la verdad es que me apetecía mucho. Hablamos con el concejal de Cultura, con el señor Diego Santos Márquez. Buenas noches, qué noche más espléndida. Hola, buenas noches, bienvenido a este entorno, a este Museo del Molino, que sigue teniendo actividad cultural desde ya hace bastantes años, ¿no? Y una vez más, una exposición, una tarde como hoy, llega aquí una exposición de fotograbados y que la verdad es que va a ser una delicia y que vamos a poder compartir ahora en unos minutos que tenemos la inauguración, y que es recomendable que la visita. Van a estar aquí hasta el día 12 de enero y la verdad que merece la pena asistir. A ver, son más de 20 láminas que podemos ver aquí, donde vamos a ver desde paisajes, lienzos, series, la verdad es que va a gustar, estoy convencido, y además es un trabajo hecho en una escuela de Marbella y la verdad que creo que merece la pena, y estamos orgullosos que el Museo del Molino pues acoja cultura y acoja lo que es esta exposición, que considero que es de alta categoría. ¿Quién es la autora de la exposición? Es María José, me vas a perdonar que no mire, Villanueva, María José Villanueva. Además son fotograbados que se realizó en los años 2018 y 2019. ¿Y qué está inspirada generalmente?
Eso otra cosa ya te lo va a decir la autora, pero lo que te digo, estamos hablando que lo que aborda con más fuerza son retratos y paisajes, pero ya ella te puede explicar más detalles. Lo que sí sé es que están hechos con una ilusión, con un cariño, con un taller abierto que tuvo lugar en Marbella en esa época y que es muy recomendable para cualquier visita cultural entretenerse en ver esto fotograbado. Diego, ya voy a aprovechar para que me adelanten los actos, así en breve y resumido, que vais a tener durante ya estos días. Estamos metidos ya en diciembre, casi en vísperas navideñas. Bueno, sí, a ver si la situación nos acompaña. Estamos, como sabemos, estamos ahora últimamente subiendo, pero la programación está preparada. Está preparada pues el certamen de pastorales, que va a ser el próximo sábado. El domingo será el Belén Viviente. Y después tendremos pues lo que es la fiesta de fin de año en la plaza también. Pero ya te digo, estamos un poquito preocupados con la subida. Esperemos que sea algo ocasional y que no llegue a más, para que podamos por lo menos seguir ofreciendo esas actividades y que podamos disfrutar siempre con las medidas, con la precaución, con la responsabilidad que tenemos, porque sabemos que la pandemia sigue, aunque vamos a intentar a ver si tenemos suerte y podemos llevar los actos. Pero se está organizando todos los actos, cabalgatas, todo lo que embarca una fecha tan memorable como es la Navidad. Está todo metido en la agenda. Ya solo desearle a todos los genetos, a todas las personas, que una feliz fiesta para ti, para todo el grupo de que formas y el gobierno de Ojén. De verdad, muchas felicidades a todos. Los mismos gracias, y lo mismo digo a vosotros, que siempre nos sacáis y nos lleváis a todos los sitios para que podamos comunicar. Gracias a ti, Elena, a tu equipo y a todos los teleoyentes que tengáis y que os acompañe. Gracias. Bueno, ya me contará cómo va tu libro, que también sería un buen regalo para estas Navidades, ¿no? Sorpresa te da la vida. Bueno, la verdad es que si el libro va bien, estamos haciendo presentaciones, como digo yo, ahora estoy como los feriantes, de un lado a otro con el libro, y la verdad es que es una época para regalar libros. Eso sí, sí me gustaría, siempre lo digo, es una época donde hay que regalar libros. No digo que regale solo mi libro, pero hombre, si regala mi libro, pues también, pero que hay que regalar libros, es muy importante, ¿no? Que cuando nos encontremos con esos envoltorios de regalo, al menos hay un libro, siempre es bueno, deja huella. Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Entrañables fiestas navideñas, que estamos ya prácticamente en víspera, queremos también felicitar a estos empresarios que están luchando muchísimo todo el año y dando un servicio excelente, y además, claro, que nosotros también disfrutamos de esta gastronomía sin tener que trabajar en casa. Ya está bien con trabajar fuera, que en casa nos facilita la vida para toda la familia. Así que vamos a hablar con el señor Javier Roble, que nos encanta, además también compañero de los medios, que también sabe muy bien transmitir todos esos mensajes, y también para conocer cosas de aquí y defender también, que él también tiene su espacio de protesta, Javier, y me encanta, que me encanta siempre que te mojes y des la cara por todo. Bueno,
estamos aquí en la rosticería, este espacio que ya lleva su trayectoria y yo creo que tiene muchas cosas nuevas que contarnos antes de que finalice el año y comience año nuevo. Ha habido cambios, ¿no, Javier? Buenos días. Buenos días. Bueno, siempre hay cambios. La verdad es que el mundo es cambiante. ¿Quién nos iba a decir hace unos años cómo íbamos a estar ahora? Y ahora vuelve otra vez a haber cambios. No sabemos qué va a pasar esta Navidad. Yo soy optimista. Yo creo que al final no pasará nada, pero nos tienen siempre con el corazón en el vilo, en un vilo para saber si sí o si no. Ahora, yo me van a perdonar tus telespectadores, pero os veo con una cara de felicidad de haber comido buen marisco hace poco, que no se os puede quitar. Tenéis carita de centolla. Pues mira, cuando probemos las croquetas, esa que tienes ahí que ya le he echado yo el ojo. Ah, ay, hemos traído al mejor maestro croquetero de España. Estaba en Madrid, estaba a punto de montar una gran industria y se ha venido con nosotros a mostrarnos, porque la croqueta es una cosa que a todo el mundo nos gusta, pero tiene que quedar cremosa, tiene que quedar crujiente por fuera, tiene que tener sabor, tiene que tener todo ese ingrediente hecho con amor que tiene una croqueta, como cualquier guiso que se hace a baja temperatura y en ollas de hierro. Tiene su truquillo también, porque hay croquetas que las come por ahí y es todo una masa de harina y que eso pues tampoco gusta, entonces tiene que tener también su consistencia, que si tiene jamón, que sea verdad que lleva jamón, que si lleva, como en este caso hay algunas que tienen gula que nunca la había escuchado, que tiene que estar buenísima, que lleve el producto, ¿no?, de la esencia. Claro, la croqueta tiene que tener de todo y además aquí estamos haciendo croquetas para celíacos. Y alguien me dirá, croquetas para celíacos, pero ¿cómo hacen ustedes para el tema de la harina y para la bechamel? Pues estamos haciéndolo, sí señor, las croquetas que estamos ofertando son para celíacos. Es decir, no tienen gluten, sí, y tienen sabor. Esa es la cuadratura del círculo. Y para todos los gustos, ¿no? Que la quiera de carne, pescado, jamón, de todos los gustos, ¿no? Bueno, estamos haciendo ahora probaturas, estamos intentando probar sabores. Estamos, el otro día hicimos unas espectaculares, está mal que lo diga yo, pero bueno, como no tengo abuela, pues está bien. De morcilla con chorizo, hoy hemos hecho croquetas de gula, la gula del norte. Hemos hecho croquetas de pollo al curry, hemos hecho croquetas de jamón, por supuesto. La verdad es que estamos haciendo muchas variedades para ir buscando, porque cada uno tiene su croqueta, cada uno tiene su paladar y cada uno tiene su gusto. La verdad es que la pinta es muy buena, no la probé, pero la voy a probar y te doy la enhorabuena, porque siempre estás innovando, siempre estás teniendo cosas nuevas. Ahora estabas ahí, que vas a traer también un arroz innovador, o sea, siempre estás con lo último del mercado y lo mejor de lo mejor, o sea, estás convertido en un espacio gourmet divino. Bueno, nos habéis pillado justamente hoy hablando con el dueño de uno de los mayores molinos que hay en España, de los más pequeñitos, pero de los que más calidad tienen. Todavía no voy a decir el nombre, pero que probablemente vamos a ser los únicos en tener ese arroz en toda la Costa del Sol. Y ahí estamos, intentando llegar a un acuerdo con él, pero porque cada producto tiene su producto, cada plato tiene su especialidad. Y seguramente aquí vamos a tener el mejor arroz del mundo, no solo para las paellas en seco, sino también para el arroz con leche, porque también hay un arroz especial para el arroz con leche. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, porque no es lo mismo hacer un arroz con un tipo, una paella con un tipo de arroz, o el arroz con leche con otro arroz. O sea, cada cosa se le da su punto, ya sea más cremoso, más seco. La cocina es todo un mundo y tú estás sacando de él todo lo mejor, así que de verdad, Nora, te doy la enhorabuena. Del tiempo que te conocemos, vemos que apuesta por la calidad y eso te avala, ¿no? Bueno, al final la calidad es lo más importante. La calidad, el gusto del cliente, la evolución. No puedes tener siempre lo mismo porque de todo te cansas. Y entonces hoy vosotros vais a probar también unos rollitos nuevos que hemos hecho, que ya nos dirás que os lleváis la exclusiva, porque hemos hecho 4 y la verdad es que los hemos utilizado simplemente para probar, porque estamos en ese proceso de prueba, de hacer nuevas cosas y de ir poco a poco innovando y cada día más trayendo novedades y probando sabores y probando gustos y probando texturas y probando un poco de todo, de todo. Pues enhorabuena, Javier. Y como estamos en víspera navideña, como dije al principio de la introducción, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, sobre todo tus clientes, tus amigos,
para todo el mundo. ¿Cuál es ese mensaje, Javier? Yo creo que en este momento el mensaje más fácil que se puede dar es el de que la gente aproveche y disfrute de sus seres queridos. Hemos pasado unos años muy complicados donde quizás a muchos hemos perdido familiares, amigos, y hay que tener la oportunidad de volverse a reencontrar con la familia, con los amigos, con esas personas a las que quieres y que desgraciadamente últimamente no te lo ponen fácil poderlos ver. Aquí estamos nosotros manteniendo la distancia de seguridad, tú con mascarilla, yo sin mascarilla por aquello de que si no, no me oigo, porque cada día estoy más sordo, pero al final lo más bonito es poderte reencontrar y evitar que nadie se quede solo en esta Navidad. Qué bonito mensaje, es verdad, la soledad es muy triste cuando no se busca. Muchísimas gracias por tus palabras, Javier. Y nada, yo creo que todo el mundo es bienvenido aquí a la rosticería, ¿no? Ya sabes, nosotros hacemos poquitas cosas, pero las hacemos con mucho cariño y las hacemos con mucha ilusión, intentando que al final, como os he dicho más de una vez, la comida une. ¿Cuántas cosas se han arreglado alrededor de una mesa? ¿Cuántas guerras se han podido evitar? ¿Cuánta paz se ha podido dar a través de una mesa buscando soluciones? Porque al final la buena comida siempre, siempre une. ¿Una recomendación gastronómica para esta Navidad? La felicidad. Qué mejor, ¿no? Receta para ello, ¿no? Ya está. Bueno, Javier, cuando prepares esos platos ya previos a la Navidad, para que no tengamos que estar todo el día cocinando, que esperamos gente de fuera, esperamos familia, y eso de estar dos días en la cocina, como que no gusta mucho. Así que ya nos dirá cuáles son esos platos que vas a preparar. Como estamos empezando casi el mes, ya vendremos cuando tengas aquí tu Papá Noel, que espero tenerlo, que el año pasado teníamos aquí Papá Noel recibiéndonos muy simpático y repartiendo a domicilio, que seguimos en esa línea, ¿no? Sí, intentaremos que venga Papá Noel. Ya sabes que tenemos siempre preparado cosas para los niños, porque al final una Navidad sin niños y sin nuestros mayores no es una Navidad. Es decir, los que somos jóvenes, hombre, de espíritu, pero queremos siempre estar rodeados de nuestros seres queridos, de nuestros mayores, de nuestros niños, de nuestros nietos, porque al final la juventud es felicidad completa. Sí, que es verdad. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena por tu negocio y que vaya fenomenal. Gracias. Siempre a vosotros. Muchas gracias por esa labor ingente y de ayuda a todo el sector y a todo el mundo que hacéis de manera impagable. Muchísimas gracias. Y ha llegado ya el momento de despedirnos. No marchamos y vamos a seguir recopilando temas. Ahora esta semana tenemos muchos temas porque también daremos paso a las comidas de empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos los bazares navideños que vayan a presentar. Así que nosotros vamos a seguir con estos temas en vísperas navideñas para ofreceros todo lo mejor de lo que haya, tanto noticia como difusión, de todo. Aquí estaremos a pie del cañón siempre. Y bueno, espero que nos sigáis, ya sabéis, en Boom Marbella TV y también en esta cadena de televisión, por supuesto, que vamos a tener los mejores programas con todo lo relacionado con noticias, informativo, todo aquí en esta cadena. Y bueno, que nos sigáis tanto en Facebook, YouTube, Instagram y en boommarbellatv.es. Nos vemos, hasta pronto, que seáis muy felices. Y bueno, ya os contaremos más cosas la semana que viene, que no hemos dejado muchas cosillas en el tintero. Bueno, tenemos el mensaje de navideño, bueno, incluso, bueno, de gente de fuera, ¿no?, que están aquí y que dan su mensaje. Tenemos una gran variedad. También hablaremos de gastronomía, hablaremos de todo en el próximo programa. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un beso. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella.